Vamos con los ingredientes, que es muy sencillo, pero hay que seguir unas normas para hacerlo bien. Tenemos, lo primero de todo, calamar. Y diré, joder, Iranza, pues ya me lo imaginaba. Pues ojo, que aquí hay polémica. Que no os den pota por calamar ni gato por liebre. Luego hablamos de ello. Un calamar tan hermoso como este. El rebozo va a llevar 200 gramos de harina, 2 yemas. Pondremos también medio sobre, que son 8 gramos de levadura química, y un sobrecito de gaseosa. O agua con gas, si queréis, porque nosotros vamos a hacer gaseosa con agua. Pero el agua con gas viene a ser lo mismo. Hay gente que lo hace también con cerveza. El caso es que nos hace falta un líquido carbonatado. Dos buenos panecillos, que sin un buen pan no va a haber un buen bocata de calamares, esto es así. Y luego vamos a hacer una mayonesa clasicota con un huevo, zumo de limón, le pondremos también la ralladura, que le da un toque muy bueno, aceite de girasol en su mayor parte y un chorrito de virgen extra para darle sabor sandunguero. Y luego tenemos por aquí una buena salsa de tomate frito casero y salsa picante de la que más os guste. En este caso esta es mexicana, es una salsa de chiles con sal, en salazón. Y está súper buena, tiene un toquecito picante, pero bueno, poned la salsa picante que más os guste. Vale, pues vamos al lío. Lo primero de todo es empezar con la masa de rebozo, que diréis. Bueno, pues esto se hace, lo tenemos ya listo, podríamos empezar con otra cosa. Mucho mejor si la dejamos reposar. Un mínimo de 12 horitas. 12 horitas es el mínimo que debería reposar. Si tenéis mucha prisa, pues venga, os lo dejo en 6. Pero para bien, lo suyo es que lo hagas la noche para el día siguiente hacer el bocata, ¿vale? Entonces esas 12 horitas vienen bastante bien. Esto por acá, nos vamos a quedar en esta ocasión solo, exclusivamente con las yemas, así que con las manos bien limpicas, pescamos una yema y otra por acá. Venga, perfecto, si queda algo de clara no pasa nada. Y con esto pues tortilla de claras, porque empezaba el año diciendo voy a hacer gimnasio, así que tortilla de claras, que me va... No, mentira, no empezaba el año diciendo voy a hacer gimnasio. Es uno de esos propósitos que ni siquiera me lo marco porque sé que no lo voy a cumplir. Algún día, quién sabe, pero de momento no ha llegado ese día. Cogemos por acá y le vamos a poner también buen pellizco de sal. Muy bien, a la masa del rebozo ya le ponemos sal, muy bien. Ponemos también por aquí, esto es el sobrecito de gaseosa, ponemos un sobre de gaseosa, ajá, ponemos medio sobre de levadura, que son 8 gramos, porque cada sobre tiene 16 gramos, es un crack con las matemáticas, ahí está, y le ponemos también ahora sí agua. Entonces vamos a ir añadiendo agua hasta que tenga la textura deseada. De momento removemos esto un poquito, rompemos las yemas y vamos agregando el agua. El bocata de calamares es un clásico que asociamos sobre todo a Madrid, pero sí que es cierto que en todas las ciudades hay un sitio que dices, aquí lo bordan el bocata de calamares. La verdad es que es una auténtica maravilla. Y si te lo paras a pensar, ¿por qué en zonas céntricas es tan típico los bocadillos de calamares? Son tan típicos que lo hemos usado muchas veces para empapar las noches de juerga. No me digáis que no. Bueno, pues son muy típicos porque todos los inmigrantes que vinieron a la zona centro, especialmente Madrid, pues echaban de menos su... echaban de menos, pues claro, su producto de mar. Claro, también los posibles eran pocos. Y el bocadillo de calamares, si os fijáis, ahora el calamar va caro, pero antes abundaba mucho más y era mucho más barato. Y además en muchos sitios, luego hablaremos de ello, nos dan pota por calamar. Si se reboza, pues más que te llena todavía. Si se le añade mayonesa, no te quiero ni contar. Y si encima lo pones entre pan, pues tienes ahí un ingrediente, una comida que te da casi para, no para todo el día, pero prácticamente, que te llena, que le gusta a todo el mundo, que tiene saborcito a mar, con lo cual es perfecto para toda esa gente que emigró pues de Galicia, de Asturias, de Cantabria, de la zona norte, se fue para la zona centro, especialmente en Madrid. Y de ahí viene el hecho de que Madrid tenga gran pescado, claro que sí. ¿Cómo se haría antes de que hubiese neveras, de que hubiese transporte refrigerado? Pues mira, muy sencillo. Venían desde la zona del mar y paraban en cada pueblo, en los neveros que había en los pueblos, no en todos, pero en muchos de ellos, y que ya sabéis que había ahí pilas de hielo que se conservaban de las nevadas. Iban con sus carretillos, con sus burros, con sus caballos, con lo que fuese, y de esa manera iban manteniendo el pescado fresco para que llegase a las zonas centro en buen estado. De todas maneras, el calamar, si tú lo limpias, si lo llevas con las vísceras, con todo como está aquí, se pone malo enseguida. Pero si tú le sacas los interiores y te quedas con lo que es la vaina limpia, te dura mucho, mucho, mucho. Otra de los motivos por los cuales el bocata de calamar prosperó en las zonas centro, porque si lo limpias, aguanta bastante. Muy bien, por aquí
concentración con esto porque es importante atinar con la textura. Hay un truco muy sencillo, ¿eh? Añadir poquito a poco el agua, eso es fundamental, porque si te pasas ya tienes que empezar de nuevo, tienes que añadir más harina, etcétera, y ya cambias un poquito la proporción de la receta. Vamos agregando ahora ya poco a poco. ¿Y cómo sabemos cuándo está esto? Lo primero, no tiene que tener grumos, esto no es una tempura, así que no haya grumos. Y lo segundo, cuando ya tenga esta textura semilíquida, vamos a coger un hilillo, mirad, hilo constante, ¿veis? Removemos un poquito, levantamos, un hilo constante. Esta es la textura que tiene que tener, ¿vale? No más. Esto lo tenemos que dejar que repose. Y la forma de hacerlo es tapado, como no, para que no coja olores ni le caiga nada encima. Es una máxima para meter cosas en la nevera. Y además en el frigo. Lo vamos a hacer en el frigo. Mucho mejor si dejamos el reposo en el frigo. 12 horas. Si tenéis mucha prisa. Si se os ha olvidado la historia, pues venga, vamos a dejarlo una horita fuera de la nevera. Pero lo suyo es eso, ¿eh? Ser un poco previsores, 12 horitas de nevera mínimo, y lo dejamos ahí. Yo esto me lo llevo al frigo, 12 horicas, y pasadas 12 horas tendremos un rebozo maravilloso. Por supuesto, en la pera somos previsores y ya tenemos uno hecho. Y mientras tanto vamos con la limpieza del calamar. Por una vez, y sin que sirva de precedente, que siempre digo, no quitéis nunca la piel, que tiene mucho sabor. Bueno, pues en esta ocasión sí que hay que quitar la piel del calamar. ¿Por qué? Porque aunque esté fresquísimo y tenga mucho sabor, si le dejas la piel es un impermeable... Pero vamos, estupendo, te lo puedes poner de chubasquero si quieres, te puedes hacer un chubasquero de piel de calamar. Pero la historia es que, claro, precisamente esa textura que tiene nos va a impedir rebozarlo y que agarre el rebozo, tanto con la harina como luego con la masa de rebozo. Así que lo que vamos a hacer es limpiarlo también de piel por esta ocasión. Muy bien, cogemos por acá las partes más duras, que son las aletas y que siempre empleo también. En esta ocasión las vamos a guardar para, pues, un arrocito, para un puchero con patatas, para un, pues eso, un guisito caldoso con patatas. Bien, pero en esta ocasión esto se queda por acá. Perfecto. Además, el tentáculo también lo guardamos para ese arrocito que haremos. Y la tinta también, así que los interiores los sacamos y los retiramos. La pluma fuera también por acá. Y una vez que quitamos todo, es lo que os decía, esto ya aguanta mucho. De hecho, si no vais a consumir el calamar en cierto tiempo, lo que tenéis que hacer lo primero de todo es limpiarlo, quitarle todo esto que le estamos quitando, envolverlo en papel de cocina y guardarlo ahí para que se conserve durante 4 o 5 días en la nevera sin el menor de los problemas, ¿eh? Os lo prometo. Parece mucho, pero es así. Retiramos los interiores que tiene, metemos por aquí, rebuscamos a ver si se ha comido algún pececico. No es el caso. Este calamar llevaba, lo pescaron en ayunas. Muy bien. Y una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es coger y cortar. Y lo que os decía, que no os den pota por calamar. Ah, mira, esto es importante. Esta telilla que tiene, la vamos a retirar porque luego se nota bastante. Si la retiramos, el calamar va a estar mucho más tierno. Si os ayudáis con papelico de cocina, sale mucho más fácil. Vale, lo que os decía, que no os den pota por calamar. La pota es muchísimo más barata, pero mucho más barata. Tiene mucho menos sabor también, tiene mucho menos valor gastronómico, pero es imposible que un calamar, un bocata de calamares por 2,50 euros, por 3 euros, lleve calamar. Eso es pota, que no pasa nada, que la pota está rica también y es muy tierna. No está tan rica como el calamar, pero a mí lo que me fastidia es que nos den pota por calamar, porque nos están engañando. A ver, un calamar cuando está bien de precio te cuesta entre 10... euros el kilo, si lo pillas muy bien de precio, de ahí para arriba. Este calamar pesaba medio kilo, así que por 5 euros tienes dos bocadillos de calamares bien hermosos y de calidad, o sea que tampoco es un lujazo ibérico, esto se lo puede permitir casi cualquiera. También es cierto que nos dice Sandra, que es una receta, que el calamar tiene muchas propiedades, vitaminas, minerales a punta pala, muy bueno para la artrosis, nos dice, porque tiene mucho selenio, mucho zinc, mucho cobre, pero que al rebozarlo, que al comerlo con mayonesa, entre pan y con salsas, pues que es un caprichito para tomárselo de vez en cuando. El corte del calamar, fijaos qué importante es. En anillas finitas, ¿eh? Las estoy cortando en anillas de medio centímetro, no llega al centímetro. Y esto es fundamental para que luego quede guay. Así que cortamos el calamar y volvemos haciendo la mayonesa. Venga, los calamares les vamos a poner su pellizquito de sal, le vamos a poner toque de ralladura de limón
que le va a sentar de maravilla. Muy bien, ahí está, un par de golpecicos y removemos. Venga, que se mezcle todo bien y lo dejamos ahí reposando hasta el momento de rebozar, que va a ser en breves. Esto de la ralladura de limón es un añadido, pero probad a hacerlo, que mola mucho el toque que le da. Y esto nos lo llevamos a la zona de rebozo, donde ya tengo preparado el kit de harina, una masa de rebozo que lleva 12 horas en el frigo y el aceite de oliva virgen extra bien calentito. Muy bien, volvemos al tema mayonesa antes de empezar a freír, porque el bocadillo de calamares hay que comérselo recién hechito, bien caliente. Así que vamos con la mayonesa y una vez que tengamos todo ya nos ponemos a freír calamares, que no tiene mucho misterio, de verdad. Ponemos por aquí un huevo, un buen chorrito de zumo de limón sin pepita, muy importante. Le ponemos aceite de girasol en su mayor parte. Más o menos ponemos el doble de aceite de girasol que el volumen de huevo. Pellizquico de sal. Y chorrito de virgen extra de momento. Y luego afinamos con el virgen extra que sea necesario para que tenga una textura tampoco muy dura, porque es una salsa de bocata y no queremos que quede una mayonesa como una piedra. Venga, batidora hasta el fondo. Y emulsionamos en un momentito, que hacer mayonesa, ya lo sabéis, no requiere más que paciencia. Si lo hacéis en un botecito de cristal, mucho mejor, porque de esa manera veis lo que está sucediendo. Vamos ahí emulsionando, giramos ligeramente la batidora y ya veis que el huevo está recogiendo la leche que puede, que pide, efectivamente. Vale. Ahí está, perfecto, sin prisa pero sin pausa. Muy bien, y una vez que tenemos esto, veis que queda un poco liquidita, bueno, pues le terminamos de dar la textura un poco más dura que queremos con el aceite de oliva virgen extra. Y además el saborcito, claro, con una mayonesa solo con aceite de girasol, bueno, algo le falta, algo está pidiendo. Ahí está. Muy bien, a ver cómo está esa texturica, a mí me vale. Parece muy ligera, pero es que yo creo que en un bocata tampoco tiene que ser, y encima en un bocata con unos calamares rebozados, yo creo que tampoco tiene que ser mucho más espesa. Así que mirad la texturica que le ha quedado. Ahí lo tenemos. Perfecto. Muy bien, aparcamos esto por aquí. Dejamos la mayonesa esperando. No le va a costar nada. Lleva huevo. Si no, la metería en la nevera inmediatamente, pero como vamos a freír inmediatamente los calamares, no va a estar ni 5 minutos ahí. Así que vamos al lío, vamos con los calamares. Tenemos por aquí todas las anillitas de calamar y un cuenco con la misma harina que nos ha valido para hacer la masa. Metemos los calamares, meneamos, como siempre, máxima de la pera limonera, cuencos amplios, para no tener que estar manchándonos los dedos. Cogemos las pincicas, removemos todo lo que falte y que todos los calamares queden impregnados. Este primer paso es fundamental, porque esta harina que tienen las anillitas de calamar va a ser la que nos permita agarrar bien la masa de rebozo, si no se nos va a escurrir toda. Y ya una vez que lo tenemos, con paciencia y con buena letra, introducimos los calamarcicos. Venga, vamos metiéndolos todos y que se queden bien bañaditos. Mirad, bañamos por aquí y los viajes tampoco tienen que ser con muchos calamares en el aceite, porque baja la temperatura, se pegan unos a otros y lo bonito y lo interesante es que queden bien sueltecicos. Así que una vez que tenemos los calamarcitos, taca, y para adentro. ¡Oh, qué maravilla! Mira, 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 mira. Y para adentro. Vamos metiéndolos. Para que veáis que un bocadillo de calamares bien hechos no es una ciencia oculta, pero tiene su trabajo y tiene su decálogo también para hacerlo bien. Venga, vamos metiendo y vamos haciendo. Y cómo no, como en toda buena fritura, no nos interesa el exceso de aceite. Así que, una vez frititos y dorados, los iremos pasando a papel de cocina. Dejadme un momentito porque el bocadillo tampoco puede ir falto de calamares. Es una máxima también. No hay nada más triste que un bocadillo que lo abres y lleva 4 calamares. Que eso también nos ha pasado alguna vez, no me digáis que no. Mira, 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 mira. ¡Oh, qué cosica más rica! Un poquito más de dorado y para afuera que van. Maravilloso, último viaje ahí de calamarcitos, de estas anillas gloriosas. Madre mía, esto sí que es el anillo de poder y no el de Frodo Bolsón. Ponemos por acá, papel de cocina y, como siempre digo, meneíto, para que se seque bien el calamar, para que no tengamos exceso de grasa. Nos venimos por aquí, vamos con el montaje del bocata, que tiene que ser espectacular, a la altura.
Lo primero que vamos a hacer es tunear nuestra salsa de tomate frito casero con abundante salsa picante. Que luego pongamos más o menos salsa de tomate ya es otra cosa. Pero a mí me gusta ya que ponemos... Es un engañete de salsa brava, no es ni mucho menos la salsa brava original. Pero es algo que va a estar rico y que le va a pegar, ¿eh? Muy bien, ponemos en nuestra base del bocata de un panecillo glorioso. Ahí. Una buena cucharada de mayonesa que va a hacer un poco también de cimientos. A continuación vamos a poner aquí, rollo street food. Y empezamos con el montaje. ¡Oh! ¡Qué crujientitos! ¡Qué dorados! Que es ligeros, porque no tienen un aspecto aceitoso, que es otro defecto grandísimo de algunos bocatas de calamares. Y esto tiene que ir con copete, ¿eh? Sin cortarnos un pelo. Ahí lo tenemos. Coronamos también con un poquito de salsa de tomate picantona, que fluya a través de los calamares. Le ponemos otro poquito de nuestra mayonesa ligera, que también vaya fluyendo y cayendo por ahí. Muy bien. Ya sé que aquí, pues si queremos, podemos prescindir, pero oye, que le voy a poner un verdecito. Por el que dirán aquí, coronando. ¿Y dónde está la tapa del bocata? Pues aquí. Pero sería un pecado tapar esto. Así que lo ponemos por aquí y ya cuando llegue a la mesa, se tapa, tú te lo guisas y tú te lo comes. Auténtico bocadillo de calamares, pero hecho aquí, en Aragón. ¡Mmm!